El secretario de Bienestar y Desarrollo Social Juan Manuel Gómez Morales adelantó que la dependencia a su cargo trabaja en este momento en el análisis y selección de los temas de capacitación que se impartirán en la segunda etapa 2016 del programa Supérate, cuyo arranque se tiene previsto para el próximo 22 de agosto. En este sentido, el funcionario estatal hizo hincapié en que los criterios que se aplican para elegir los programas que se transmiten vía satélite a los beneficiarios de Supérate son fundamentalmente que eleven su autoestima y favorezcan sus relaciones familiares y comunitarias. Para tal efecto, dijo se toman en cuenta las sugerencias de la propia ciudadanía a fin de que la información que se proporcione a los participantes sea adecuada y responda a sus intereses y necesidades. Asimismo, agregó, se busca orientar a los participantes en temas para la vida y el trabajo de manera que cuenten con herramientas para prevenir y en su caso resolver algunas de las problemáticas que a diario enfrentan en su vida cotidiana. Gómez Morales recordó que el objetivo del programa supérate es mejorar la calidad de vida de las familias que viven en condiciones de marginación mediante la transmisión de emisiones televisivas sobre contenidos que coadyuven a mejorar su Integración familiar y comunitaria. Con imágenes de Gerardo Santoyo para informativo, Adrián Martínez.